Bienvenidos, queridos espectadores, una jornada más a este Noticias Sierra de Cádiz, este espacio que ponemos en marcha a diario durante algo así entre hora y media y dos horas, que es lo que viene a durar el directo, en el que os llevamos todo lo que está sucediendo en nuestra comarca de la Sierra de Cádiz en este momento y que tiene que ver con la actualidad. Lógicamente, en unos momentos en que el COVID, de hecho, hasta en la propia cabecera ponemos especial COVID. Eso muy a nuestro pesar, el COVID se lleva parte de la información. Decimos muy a nuestro pesar porque ya quisiéramos no tener que estar hablando de ningún tipo de pandemia, ¿verdad? Pero es lo que hay, es lo que nos ha tocado. Es una situación complicada, pero por suerte, por fortuna, en estos días parece que la cosa ya se está rebajando. Yo hace unos días hablaba de que veía síntomas de meseta, de que podía llegar la bajada de los casos, y ya se va confirmando que sí, pero no hay que olvidar nunca el horizonte de todo esto. El último dato oficial conocido es el de ayer, esto se va actualizando conforme pasa el día, y no olviden el dato que ahora mismo es el que está vigente, por tanto, que en España tenemos ya acumulados 3.086.286 casos desde el inicio de la pandemia, eso hay que decirlo, desde hace ya prácticamente un año. Y en ese tiempo han fallecido de manera oficial, hay muchos que defienden la teoría que han fallecido muchos más, otros que han fallecido muchos menos, hay para gustos los colores. Nosotros no nos ceñimos al dato oficial que da el Ministerio y ya que cada cual haga y saque sus propias conclusiones. 65.449 fallecidos, ojo, tela, ¿vale? Hay que tener muy en cuenta, hay que tener mucho cuidado, pero hay que extremar las precauciones porque estamos hablando de 65.000 fallecidos, que en España, pues prácticamente, para que nos hagamos una idea, es todo un campo de fútbol de los grandes lleno. Hay que extremar mucho los cuidados. Además, sigue adelante el proceso de vacunación, más lento de lo que nos esperábamos. Esto de estar pendientes es un sin vivir, porque hoy ya escuchaba también que incluso otro de los que tiene que mandar vacunas, no sé si era AstraZeneca, creo que sí, la vacuna de Oxford, pues también se iba a retrasar un poco, que al final, que iba a bajar las dosis. Esto es un sin vivir cada día, estar pendiente de las vacunas, ¿verdad? Es lo que hay, no sé, Europa, qué fuerza tiene, cada vez menos parece, pero bueno. Al final hemos recibido 2.914.755 dosis, ya se han administrado con pauta completa un total de 1.070.091, han recibido ya las dos dosis. Eso quiere decir, como hay 2.561.608 dosis administradas, pues al final tenemos ahí unas 420.000 personas que han recibido la primera dosis y que esperan la segunda, y las comunidades tienen guardado unas 350.000 vacunas que están distribuyendo en estos días y que también están pues para esa segunda dosis. De momento, poco más del 2% de vacunación a nivel estatal. Eso es poco, es poco. Pero bueno, es lo que hay. Yo reflexionaría una cosa desde el marco de Europa, porque esto se está convirtiendo en algo pues complicado de digerir, yo creo, para los ciudadanos de la Unión, los que son capaces de tenernos en cuenta la farmacéutica. Europa ha recibido unos 30 millones de vacunas, ¿vale? De los que España se queda el 10%, unos 2,9. Resulta que hay un país que acaba de salir de Europa, como es Reino Unido, que ya ha administrado 15 millones de vacunas. Sí, solo una dosis, ¿vale? Solo una dosis. Pero no deja de ser 6 veces más que España, si tenemos en cuenta solo una dosis. Y no deja de ser que recibe la mitad de las vacunas que recibe toda Europa junto. De hecho, muchos de los compromisos que en principio iban para Europa, parece que están yéndose para Inglaterra esas vacunas. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa en Europa? ¿Por qué Europa no se da a respetar? Pues no lo sé. Nos enteraremos porque si no después es que llegan las elecciones europeas y nos quieren convencer a todos de que tenemos que votar Europa. Y un servidor es muy partidario de una Unión Europea fuerte, pero aquí no se está demostrando una Unión Europea fuerte. Entonces no sé esto por dónde va a ir. Habrá que
digo yo que habrá algún día que dar un golpe en la mesa y decir, pues no, mis ciudadanos también tienen que recibir vacunas. Bueno, esos son los datos principales de que tenemos hasta ahora mismo del tema del COVID. A lo largo de la mañana ya os iremos dando los datos locales, porque ya saben que ayer nos encontramos con datos, bueno, positivos nuevamente, y que hablaban de la vuelta de la apertura de algunos municipios. Ya tenemos 4 que están abiertos, 3 no han llegado a cerrar, como son El Bosque, Ubrique, Villaluenga. Me refiero a los cierres perimetrales, lógicamente. Se unió Prado del Rey el pasado sábado en su apertura. Y por los datos de ayer, Alcalá del Valle, Algar, Algodonales, Arcos, también Torrelaquime y Zahara de la Sierra, esos 6 están esperando a poder abrir el sábado, dependiendo de los datos de esta semana, ¿vale? Será el jueves. Incluso alguno más estáis rozando. Estaremos pendientes de si hoy ha cambiado la situación de alguno de estos 6, si alguno más se une a esa lista y cómo sigue evolucionando. Quedan un par de días todavía para que se decidan las aperturas. Eso, como digo, en cuanto a los datos de la pandemia, pero ya tengo casi la primera conexión prevista, porque también nos gusta hablar del COVID, pero dando otra visión, la que nos da nuestro doctor de cabecera, el doctor Rodríguez Carrión, que tiene a bien contarnos cómo está viendo este asunto. Bueno, Antonio, un día más estamos con nuestro médico de cabecera, con el doctor Antonio Rodríguez Carrión. Antonio, buenos días. Hola, buenos días, Curro, buenos días, Antonio, y buenos días a todos los televidentes de Canal Sierra de Cádiz. Como podéis comprobar, nuestra Esparra, estamos en una situación privilegiada porque tenemos una vista de Ubrique espléndida. Estamos en un sitio en la casa de Antonio Rodríguez, que amablemente nos abre las puertas de su casa para hablar de varios temas, entre ellos la situación actual del COVID. Antonio, ¿el COVID actualmente en qué situación se encuentra? Bueno, la situación es alarmante, ¿eh? Sí. Que, como ha dicho el doctor Simón, estamos en una situación mejor que hace una semana, y mejor que hace 2, pero que todavía la situación no es para confiarse, ni mucho menos. Estamos en una situación descendente en el número de casos, en el número de hospitalización y demás, y que hay que tener optimismo, porque parece ser que esta luz que veíamos al final del túnel se está haciendo realidad. Y ante este optimismo también tenía un poco eso, la prudencia de que todavía falta, que hasta ahora creo que están alrededor de, ¿no?, arriba o abajo de los 500 casos por cada 100.000 habitantes, pero que el objetivo es bajar de 25 casos por 100.000 habitantes. Queda mucho trayecto que recorrer por el túnel, estar contento porque estamos en el buen camino y no bajar la guardia. Lo que quiero comentar en definitiva es que no se puede ver relajación, decir a lo mejor una euforia contenida, por decirlo de alguna manera, pero no dejarnos llevar tampoco ya no pasa nada, ya estamos bien otra vez, porque puede venir a cuarta ola, ¿no? Perfectamente. Si nos descuidamos, el virus no entiende de primera, segunda y tercera hora. El virus está aquí y basta un caso, un solo caso, en una localidad, para que este caso contagie a 2 personas, o a 3, por ejemplo. Estas 3 a su vez contagia cada una a 2 o 3. Estas, cada una de estas, de todo lo que se va acumulando, otras 2 o 3. Y cuando nos demos cuenta, estamos en otra cuarta ola. Así que, nada, alegría, porque parece ser que esto va bien, pero en absoluto confiarse hasta que las autoridades sanitarias no lo digan, porque también hay que tener presente que la vacuna, aunque lentamente, pero ya las personas mayores con más riesgo, que son las que están en instituciones cerradas, pues están vacunadas, los sanitarios la gran mayoría también, y ahora ya estamos por otros grupos, y esperemos que poco a poco, conforme lleguen más vacunas, pues ya tenemos una cierta, entre comillas, normalidad. Así que contento y seguir usando. Sí, porque al parecer, según las estadísticas, según los números, a finales de semana se puede abrir perimetralmente algunos pueblos de la sierra y otros están casi a punto para la semana que viene. No quiere decir esto, como bien dice el doctor Rodríguez Carrión, que nos debemos relajar ni dejar de tener las precauciones ni las medidas que estamos tomando hasta ahora. Porque si antes esto viene provocado por la Navidad, como se dice, cerramos la Navidad, pues ahora con los carnavales también tenemos que tener un poco de precaución, ¿no, Antonio? Sí. No, no un poco, un mucho. Especialmente porque, como es lógico, el carnaval es algo de convivencia fundamental. Calle, carnaval, calle. Es calle. En la calle tiene la ventaja de que estamos al aire libre, el aire dispersa las partículas que podamos emitir.
pero también hay que tener presente que el carnaval se canta y se bebe, que es lo propio. Entonces, al cantar, sabemos todos que las partículas de saliva salen con más fuerza y llegan más lejos, a cantar, a reír y o al gritar. Y entonces hay que tener fundamentalmente, aparte de las mascarillas siempre puestas, lo fundamental es evitar el contacto cercano, es decir, más de 2 metros siempre, ya digo, y sobre todo cantar, y sobre todo los grupos, que para hacer mayor fuerza en la voz, pues están muy juntos, y algunos hasta sin darse cuenta se puede quitar la mascarilla. Eso no se puede hacer. Estás poniendo en peligro la salud del compañero, del amigo, pero es que este amigo tiene padres, tiene familiares, tiene personas con las que contacta, y muchos de ellos, en una proporción bastante alta, 1 de cada 5 ingresan en el hospital, y de los que ingresan en el hospital hay otra proporción que ingresa a la UBI, aparte de los problemas económicos que puede llevar no trabajar, la empresa, es decir, no confiarse, y sobre todo en los grupos, y tampoco intercambiar bebidas. Es frecuente en el carnaval que a lo mejor una botella o una cervecita, pues le coge el vaso y bebe del vaso, y ahí va la saliva. Es decir, que el carnaval es para pasarlo muy bien, para reír mucho, que la risa es salud, es la mejor salud que hay, pero ya digo, distancia social, mascarillas y evitar que la bebida y la comida se compartan. Seguramente dentro de a lo largo del programa nuestro compañero Antonio Romero irá desgranando los datos que irán llegando desde la Junta de Andalucía, y esperemos que esta tendencia descendente que se ha empezado pues continúe. También queremos hablar con el doctor Rodríguez Carrión sobre esta guía que desde el Observatorio de Salud, especialista ya, aquí lo podéis ver, Antonio ha publicado junto con su equipo, y donde se explica todas o se responde a todas las preguntas que pueda haber sobre el COVID, ¿no, Antonio? Efectivamente, hemos visto que cuando entramos en internet o simplemente en cualquier programa, en cualquier conversación entre amigos o familia, pues hay conceptos a veces que no están muy claros: el aislamiento, el contacto estrecho, la cuarentena, la embarazada, las vacunas, y algunas palabras técnicas. Y entonces lo que hemos intentado del Observatorio y Escuela de Salud, especialistas ya, es desgranar todo eso, poniendo en un lenguaje y todo el mundo, simplemente con que sepa leer y escribir, puede entender perfectamente, y que en un momento dado se pueda consultar, porque si no tienes que estar uno en internet, que hay programas estupendos, hay vídeos estupendos, pero muchas veces tiene que entrar uno en varios vídeos, ahora la información no es completa, tiene que volver a otro, así que todo en un tosito de 5 folios, por delante y por detrás. Los 3 primeras páginas te explica lo que es realmente la enfermedad, cómo se produce, cómo se transmite, cómo se diagnostica, y lo demás, pues hay un diccionario pequeñito con las palabras más frecuentemente usadas en esto del COVID. Después vienen diferentes apartados, uno sobre la vacunación y otro sobre la cuarentena y el aislamiento, explicándolo concretamente. Y después hay enlaces a artículos de prensa, de la prensa nacional más relevante, que está más clarito. Hay enlaces a algunas fotos también de internet, y después enlaces a algunos vídeos también escogidos, y todo ello mediante código QR, para que simplemente, como ya esto lo sabe prácticamente todo el mundo, sabe de los bares cuando va, o las tiendas, pues simplemente aplicando el teléfono, pues se abre el vídeo, se abre, ya digo, son escogidos. Esto ha costado muchas horas, varios días y muchas horas para poder desgranar y poder traducir a un lenguaje, y el Ayuntamiento de Ubrique pues lo va a publicar en formato impreso para que se pueda consultar, porque en el formato del móvil es engorroso buscar, puede leer, pero textos largos, engorrosos, y se distribuirá en Ubrique entre los diferentes colectivos y colegios de Ubrique. Bien comentamos fuera de cámara que en principio se va a publicar, se va a difundir aquí en Ubrique, pero que si algún ayuntamiento, alguna asociación o algún colectivo está interesado en tener esta guía, que es muy fácil de leer y viene muy bien explicado, porque viene todo en un lenguaje muy fácil, no tiene más que ponerse en contacto o incluso con nosotros, con Canal Sierra de Cádiz, o con el doctor Rodríguez Carrión, que él amablemente y desinteresadamente le dirá cómo tiene que conseguir y gratuitamente le dirá cómo tiene que conseguir la guía, ¿no? ¿Así? Sí, el Observatorio y Escuela de Salud es una entidad sin ánimo de lucro en absoluto, y entonces si alguien está interesado, alguna asociación de vecinos, algún colectivo de enfermos, cualquier ayuntamiento, pues no tiene inconveniente que se comunique con Canal Sierra de Cádiz, le dé mi dirección o mi teléfono y le enviamos el archivo.
le mandamos el archivo y que lo pueda imprimir o lo pueda distribuir como mejor vea. Ya digo, es un trabajo que lo que hace no es... El trabajo ha sido de las horas que he tenido que dedicar, pero que realmente lo que hace es recoger las indicaciones del Ministerio de Sanidad, las indicaciones que da la Consejería de Salud de Andalucía, y después los mejores vídeos que yo he visto de médicos, de especialistas, los mejores artículos de los mejores periódicos y algunas ilustraciones para que se pueda ver más o menos, tener una idea brevemente de algunos conceptos básicos. Y yo creo que, en fin, lo he contactado con varios médicos, lo he puesto también con personas que prácticamente nada más que saben leer y escribir, para ver lo que entienden, si entienden lo mismo que yo quería expresar, y en fin, me han aportado una ayuda muy valiosa, y yo creo que le pueden servir, en fin, a muchas personas. Yo te digo que antes de comenzar el programa, de comenzar el directo, le está echando un vistazo y la verdad que está de una forma muy muy bien explicada, muy facilita, y tienen todas las preguntas que nos hacemos a diario. Pues Antonio, muchas gracias como siempre por atendernos, por ser nuestro médico de cabecera, y espero vernos en otra ocasión. Pues nada, como siempre ha sido un placer estar con todos los televidentes de Canal Sierra de Cádiz, y me tenía a vuestra disposición, y un abrazo y un cordial saludo a todos. Bueno, Antonio, y de aquí de Dubrique nos despedimos hasta otro punto de conexión, y esperemos que los datos del COVID sigan en descendiendo, como que parece ser en la línea descendente que parece que llevamos ahora. Pero siempre, como bien dice el doctor, es con responsabilidad. Si nos relajamos, volvemos a la cuarta ola, no, a una marejada ya, ¿eh? Bien explicada esa guía y bien hecha, como todo lo que... Carrión, para nosotros un lujo... impagable poder contar con Antonio Rodríguez Carrió. Lo dice, él todo lo hace de manera altruista por la salud y por el bien de todos. Y doy fe de que es así. Con nosotros es totalmente así. Entregado siempre y es impagable. No podríamos pagarle. No podríamos pagar tanta sabiduría y tantos años puesto al servicio de la salud. Antonio Rodríguez Carrió, médico de cabecera, muy conocido y querido por todos sus pacientes, que eso no es poco, ya jubilado, y nos regala a nosotros ese ratito de tiempo que antes le faltaba más. Y yo no quiero olvidar su faceta de luchador por la sanidad en la Sierra de Cádiz. Cuando nadie hablaba de todo esto, de la sanidad, y todo estaba muy bien, y estábamos todos muy, muy divertidos y muy bien, él ya creó ese observatorio médico que no solo da consejos, no solo ayuda, sino que pedía especialistas médicos en Ubrique en un principio, incluso después, un hospital público para la Sierra. Ay, Antonio, si te hubieran hecho caso. Si te hubieran hecho caso, nos pilla esto un poquito mejor, ¿verdad? Pues nunca es tarde si la dicha es buena. Nunca es tarde si la dicha es buena. Bueno, han salido los datos de hoy. Hay muchos titulares, muchos, ¿vale? Vamos a ir, comenzar por partes. Primera, voy a dar el dato negativo. 3 fallecimientos más. Y ya sumamos 112. Vamos últimamente al ritmo de 3 por día en la comarca. Eso es complicado. Desde el inicio de la pandemia... Arcos ha tenido 35 fallecidos, Alcalá del Valle 19, Ubrique 12, Villamartín 11, Setenil 8, Algodonales y Olvera 5 cada uno, Bornos, Espera, El Gastor, Grazalema y Prado del Rey, no, perdón, Bornos 4, Espera, El Gastor, Grazalema, Prado del Rey y Puerto Serrano 2 cada uno, Algar, El Bosque y Zahara, un fallecido, y Benaocaz, Torrealáquima y Villaluenga, por suerte, ninguno de momento. Desde el inicio de la pandemia, pero ya estamos hablando de 112 fallecidos en la comarca de la Sierra. O sea que tómense en serio todo, porque la cosa es seria. Ese, evidentemente, el dato negativo de la jornada. Cada vez que hay un solo fallecido ya es un dato negativo, por supuesto. Eso ya enmascara todo lo demás, eso ya echa por tierra todos. Pero también tenemos datos positivos, que vuelvo a repetir. En el momento que hay un fallecido, no, nada puede ser positivo, pero tenemos que quedarnos también con esta parte. 689 casos activos en la comarca de la Sierra a día de hoy. Esos son, pues, 38 menos que en la jornada de ayer. Se han notificado 21 casos nuevos. Fíjense, para que aprendamos, para que veamos el dato, para que lo valoremos el dato, que salvo los lunes, que se daba un boom impresionante, en las últimas semanas nos hemos movido en torno a 80, 50 casos diarios, 92 el jueves 4, el viernes 5, 89 más.
Ahora nos movemos 21 nuevos casos. Eso alivia y eso está aliviando la situación de la comarca de la Sierra, que ya tiene una tasa de 596,2 en global. Y eso que todavía hay municipios con muchos problemas, con tasa de 1.200, tasa de 1.600, tasa de 1.300. Es decir, si la global está ya en 596,2, en muchos se está aliviando la situación. Decíamos y contábamos que teníamos previsto en 6 municipios la posibilidad de la apertura del cierre perimetral el sábado. Bien, de esos 6 municipios hay uno que ha repuntado hoy, que es Alcalá del Valle, y que en estos momentos supera la tasa de 500, es decir, este no abriría el sábado si finalmente se puede abrir. Sin embargo, se ha unido Setenil al grupo de los que sí podrían abrir el sábado, porque ha bajado de los 500 y tiene 474,3. Esto va a ser un vaivén todos los días. Algar se ha mantenido, su tasa es de 420, podría abrir. Algodonales ha bajado todavía un poco más la tasa, 308, podría abrir. Arcos también la baja, de 473 a 438, también se podría estar acercando su apertura. Torre Aláquime prácticamente se ha quedado con una sola persona, ya su tasa es de 125. Zahara de la Sierra, es que cada persona con COVID en Torre Aláquime es 125 puntos por cada 100.000 habitantes, con lo pequeñito que es el pueblo. Pues sí, la verdad es que sí, fíjense, una sola persona con COVID y a día de hoy está cerrado perimetralmente el municipio. Es lo que decíamos que le pasa a los municipios pequeños. Y Zahara pues lo mantiene también en 290,1. O sea que a día de hoy, falta todavía 2 días para saberlo, son Algar, Algodonales, Arcos, Setenil, Torre Aláquime y Zahara los que abrirían perimetralmente. ¿Y qué pasa con pueblos como Puerto Serrano? Tiene una tasa de 1.200, no se ve cercana la apertura perimetral, por lo menos para esta semana. Villamartín, pues tiene una tasa de 560, sí se podría dar si hay mejora de datos en 2 días, hay que verlo. Bornos, ¿qué pasa con Bornos? Pues tiene una tasa de 692, está lejano, se podría dar. Es complicado. Bornos va a ser complicado que llegue a los 500, y lo digo por la evolución de los últimos 7 días y los 7 días anteriores. Pero bueno, esos son los datos, y poco a poco pues iremos contando qué sucede, qué pasa en los próximos días. Esa es la situación de los municipios. Esta mañana, hace unos minutos, el alcalde de Arcos hablaba de estos datos, pero bueno, no tenía estos, sino los de ayer. ¿De qué supone esto para el municipio? Bien, algunos verán por qué nos encanta el directo. Si las cosas a veces se hicieran en directo, pues igual hubiéramos tenido los datos de última hora. Pero bueno, como no, como la convocatoria hoy era antes del directo, pues no lo hemos podido dar en directo las palabras del regidor, y ya se nos han quedado desfasados. Se dan cuenta que en 20 minutos ya están desfasados. Algunos no entienden por qué nos obsesionamos nosotros con el directo. En 20 minutos, hoy en día, las noticias se desfasan. Algunos quieren recibir una noticia y contárnoslas dentro de una semana. ¿Para qué? Si hoy existen las redes sociales, los móviles, la tecnología, hoy no tiene sentido nada. ¿Para qué quieres una Semana Santa que te enseñan los pasos 4 días después? Para que vean por qué somos tan pesados con eso del directo, la vida, el momento, que es lo que nosotros buscamos, ¿verdad? Es lo que queremos, palpar el momento, qué está sucediendo ahora, no hace 6 días. Pero bueno, algunos se empeñan en que eso es lo que gusta aquí. Aquí lo que gusta es todo después, ¿vale? Que le pregunten a la gente. Nosotros a lo nuestro, que es la clave. Decía eso, se han valorado esos datos, recuerdo, son los datos de ayer. Vamos a escuchar al alcalde de Arcos, Isidoro Gambi. Creo que, como todos los principios de semana, quiero dar cuenta de la situación sanitaria en nuestro municipio, en nuestra localidad. En esta ocasión, tenemos buenas noticias en el sentido de que, según los datos que tenemos actualmente y del día de ayer, lunes, porque los de hoy martes no están actualizados todavía, tenemos una incidencia acumulada de 473,7 puntos en proporción
a 100.000 habitantes. Esto quiere decir que Arco de la Frontera ha bajado de los 500. Esto significa que si seguimos en esta tendencia de bajada durante la semana, en la reunión del próximo jueves de la Comisión Territorial de Salud, se puede aplicar la cancelación del cierre, del cierre del perímetro de nuestra localidad. Cuestión que debería ser publicada, si es aprobada, en los jueves, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, el viernes, y tendría su aplicación efectiva a partir del sábado, de las 0 horas del sábado. Esto si todo va bien, esto si todo se mantiene así durante la semana. Y todo parece indicar que los datos de Arcos están siendo positivos en este sentido. Estamos volviendo poquito a poco a la normalidad, pero esto no quiere decir que nos vayamos confiando, porque los datos desgraciadamente todavía son significativos y todavía son preocupantes. Es cierto que la tasa de incidencia ha bajado a 473, que teníamos un pico en la tercera fase el día 23 de enero de 1153, la bajada es muy importante. También es cierto que si lo comparamos con el pico de la tercera fase del día 23 de enero, en el que los últimos 7 días el nivel de contagio era en aquel 23 de enero de 161 y que actualmente es de 36 en los últimos 7 días. Que en los últimos 14 días, y en la referencia que indica la incidencia de acumulación, el 23 de enero eran de 354 contagiados y ahora son 146. Es decir, esto con los datos en la mano ahora mismo, el número de casos activos en nuestra localidad es de 146 personas. Como ustedes comprenderán, 146 personas, aunque ha bajado significativamente, es una cifra todavía importante, es una cifra preocupante. Y no podemos bajar los brazos. Tenemos que seguir atentos. Tenemos que seguir en alarma. Porque 146 casos activos en nuestra localidad indican todavía una incidencia importante. Pero bueno, poquito a poco vamos bajando, gracias al empeño de la mayoría de los ciudadanos de Arcos de la Frontera, gracias a las medidas de seguridad que todos, por responsabilidad personal, llevamos a cabo, que la gran mayoría del pueblo, del municipio, guardan las distancias, se ponen las mascarillas, evitan las concentraciones, se lavan las manos, aunque todavía hay personas que a día de hoy no son conscientes de la situación y no hacen nada de lo que tienen que hacer. Por lo tanto, ruego una vez más que sigamos persistentes, que sigamos aplicando la lógica, que sigamos actuando con responsabilidad y que si esto es así, vamos a tener unos tiempos de esperanzas dentro de poco tiempo llamativos, importantes. La bajada de contagios unido al mayor número de vacunación, por lo tanto, a la mayor inmunidad que va a haber dentro de unos meses, incidirá positivamente en que la reducción de los contagios sea paulatina y que dentro de pocos meses podamos llevar una vida más normal de la que estamos llevando hasta ahora. Y esperemos que el resto de la semana la tasa de incidencia vaya bajando, que el jueves los datos de Arcos se tengan en cuenta en la Comisión Territorial, que el viernes lo publique el BOJA y que el sábado podamos tener cancelada el cierre perimetral y podamos entrar y salir de Arcos, teniendo en cuenta que si esto fuera así, todavía habrá municipios de la provincia a los que no podamos entrar.
Bueno, pues ahí tienen los datos que valoraba el alcalde de Arcos, lo digo, aunque la rueda de prensa ha sido a las 11 y algo, pasada las 11 de la mañana, daba los datos de ayer lunes. Suelen salir los datos oficiales en torno a las 12 de la mañana, a las 12 y poco. En ocasiones se ha retrasado hasta las 1 o las 2 de la tarde, pero normalmente sale a las 12 y algo. Pero bueno, estaba convocada la rueda de prensa un poquito antes de esos datos oficiales. Así que el alcalde se refería a los datos de ayer lunes, ya conocen los del martes, se los hemos dado a conocer nosotros, y lo resalto en el caso de Arco, que de momento pues mantiene 1.984 personas han tenido o tienen el COVID desde el inicio de la pandemia, 135 son los casos activos actuales, de los cuales 28 se han diagnosticado en estos últimos 7 días y 107 en los anteriores. 7 días anteriores, por lo tanto la situación en Arcos mejora muchísimo. Esos son los últimos datos, con una tasa de 438,1, es decir, que se acerca Arcos a ese cierre perimetral. Nosotros nos hacíamos eco, como digo, de las declaraciones del alcalde, que han sido hace nada, pero bueno, finalmente esos datos se han quedado viejos en pocos minutos. Metíamos la declaración para que lo puedan escuchar, pero es lo que hay. He dicho que se acerca el final del cierre perimetral, que he dicho se acerca el cierre perimetral, es lo contrario, se acerca el final del cierre perimetral, se aleja el cierre perimetral, que de momento lo hay, ¿vale? De momento, a martes 12:33 minutos de la mañana, lo hay. Me quejaba al inicio de lo que no aprovechemos hoy en día como son las cosas en directo y la vida en directo, pero bueno, que cada uno puede hacer lo que le venga bien, por supuesto, como no podía ser de otra forma. Lo que pasa es que al final los datos mandan y puede haber un día que estemos valorando unos datos por no valorarlos media hora después y al final nos encontremos que hay el doble de contagio o que los datos son magníficos, ¿no? Y hoy en día las tecnologías están para algo, digo yo, y se pueden utilizar. Y eso es lo que hacemos aquí en Canal Sierra de Cádiz, utilizar las tecnologías para llevaros en directo todo lo que sucede. Me quedan muchas cosas que contaros, muchas, con la comarca de la Sierra de Cádiz. Hoy incluso tengo algunas, ya llevo varios días así, y eso me encanta, me encanta. Tanto me encanta que prometo que en cuanto tenga un pequeño hueco de aquí, me voy a buscar una línea telefónica exclusiva para que nos puedan mandar sus cosas, porque me encantan que nos manden cositas. Y hoy he recibido algunas, relacionadas con el carnaval últimamente, estamos recibiendo. Os voy a enseñar una hoy muy chula, no irse, atentos, pero ahora me voy a la publicidad. A la vuelta, seguimos aquí en Canal Sierra de Cádiz. Hasta ahora.